que este acto debió ser cerrado por el candidato presidencial de nuestro partido, el compañero Gonzalo Castillo. Pero en una reunión previa del comité político les pedimos que no era necesario que él hablara, porque él es el candidato de nuestro partido y lo tenemos que proteger. Y por eso me ha tocado a mí cerrar con unas breves palabras. Miren, saben que no me gusta estar confrontando, que no me gusta el chisme. A mí no me han regalado nada en esta vida. Todos los escalones que he subido ha sido a base de esfuerzo y de sacrificio. Pero nadie me ha querido regalar nunca nada. Al contrario, siempre me han querido impedir que logres cosas que son tan simples que a cualquiera se le puede regalar. A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008. A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16. En el 2000 se decía que no valía la pena gastar esfuerzo porque yo era como empujar un rodillo en una cuesta, que no era posible que me hicieran ganar las elecciones. Y yo nunca reclamé nada. En el 12 había un pacto con Hipólito Mejía. En el 12 no se me estaba apoyando. El problema fue que Hipólito cometió un error y violó el pacto y se llenaron de miedo y entonces se sumaron a la campaña electoral del 12. Anoche escuché decir que la vicepresidenta me llevaba 30 puntos y que la retiraron. Yo no sé si me llevaba 30 puntos porque nunca se midió. Lo que sí sé es que ese comité político que está ahí le dijo: no aceptamos esa candidatura. El candidato a que vamos a apoyar es al compañero Danilo Medina. Muchas gracias, compañero, porque ustedes sí que me brindaron el apoyo. En el 16 estaban tan obstinados en que yo no volviera a ser presidente de la República, que estando el 80% de la población dominicana demandando una reforma constitucional para que me repostulara, me lo regatearon a tal punto que tuvimos que hacer un pacto en el que dejamos inutilizado al comité político, porque tuvimos que firmar que para decidir cualquier tema en el comité político había que tener el apoyo del 75% de la matrícula, cosa nunca antes vista. Y estaban esperando una segunda vuelta electoral, supuestamente para negociar. No pudieron ni siquiera ver por dónde andaba el sentimiento popular. No se daban cuenta que el país estaba apoyando que Danilo Medina siguiera dirigiendo los destinos de la nación. Y ahora sucede que soy yo el que estoy obstinado a ser presidente toda la vida. No, no es así. ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es el delito que he cometido? Compañeras y compañeros, el delito que he cometido es que no fracasé en la presidencia de la República. No solo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir, lo estoy haciendo mejor que él. Se esperaba que yo fuera a la presidencia a agarrarla ahí, porque la Constitución no permitía dos periodos seguidos. Un periodo adicional no se lo permitía. Un tercer periodo adicional. Y se tenía la certeza
de que a los 6 meses le iban a estar llamando para que volviera al montículo y cogiera la pelota porque el pitcher había fracasado. Pero eso, desgraciadamente o afortunadamente para el pueblo dominicano, no ha sucedido. Ahí estamos. A pesar de todas las diabluras que se han hecho contra mí, tenemos un índice de aprobación de la sociedad dominicana que oscila entre 63 y hasta 70% en toda la provincia del país. El cuento del fraude electoral. No es cierto que ha habido fraude. ¿A quién le puede caber en la cabeza que nosotros podemos auspiciar, presentar una candidatura que no sea el resultado legítimo de la voluntad del pueblo dominicano? Ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí. Yo me voy del PLD porque me robaron la candidatura. Pero lo cierto es que él no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la República. Con estos hombres y mujeres que están aquí, yo particularmente le digo que yo gano las próximas elecciones. Pero no son solo ustedes. Por cada uno de ustedes hay 1000 personas en sus hogares esperando para apoyarlo y llevar a Gonzalo Castillo a la presidencia de la República. Edith Febles, la cosa como es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Comienza su programa La Cosa Como Es. Hemos comenzado esta mañana con lo que dijo ayer el presidente de la República, Danilo Medina, quien enfocó diferentes aspectos de diferentes momentos dentro del Partido de la Liberación Dominicana y su relación con el doctor Leonel Fernández. Esto nos ha llevado a ir a los archivos. Hoy es un día en el que esta primera parte recuperamos parte de los archivos para que recordemos cómo hablaban entre ellos, cómo decían que pasaban las cosas. Hay aspectos específicos, incluso mención de fecha, que ahora dan una versión, pero antes en público revelaban otras. Ese trabajo lo hemos hecho con mucha dedicación para ustedes, por supuesto, que lo merecen, gracias a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, eso depende de su señal de cable, a los que están fuera de nuestro país o en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, ahí tienen en el extremo superior derecho, suscríbanse y denle que le gusta, compartan el contenido. Vamos de inmediato. El presidente de la República hace varias referencias, dice que bueno, que lo que duele es que el ganado se compara, le dice yo lo estoy haciendo mejor que él, y bueno, hay diferentes aspectos hasta llegar a decir que va a ganar las elecciones en el año 2020. En ese momento parecía olvidarse que Gonzalo Castillo es el candidato, no él. Entonces dice, bueno, ¿quién es el candidato? ¿El presidente de la República o Gonzalo Castillo? Lo recupera al final para decir con Gonzalo Castillo. Pero al margen de esto, quisimos desempolvar para que ustedes se formen su propia idea de cómo se manejan las cosas, al menos públicamente. Recordamos el momento en que el presidente de la República asumía por primera vez la presidencia en el año 2012, y entonces, bueno, tenemos la proclamación en el 2012, pero también tenemos el momento en el que asume la candidatura propiamente dicha, dice, yo soy candidato. Ambos momentos lo tenemos aquí. Vamos a comenzar por este. Yo, Danilo Medina, dominicano de nacimiento, de cuerpo y alma, casado con Cándida Montilla, padre de Cibeli, Vanessa Daniela y Ana Paula, acepto la candidatura a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí, en este momento, con ustedes, mujeres y hombres de mi patria, comienzo el camino que terminará el 20 de mayo del año 2012 ante las puertas del Palacio Nacional. Y el 16 de agosto entraré por esas puertas con la potestad de ustedes
convertido en el nuevo presidente de la República Dominicana. Compañero Leonel, líder y presidente de nuestro partido. Aquí, en este momento, me comprometo a continuar y a mejorar su obra de gobierno, sus esfuerzos por construir una economía próspera y un Estado moderno y democrático. Juro aquí que no se perderán. Compañero Leonel, estoy convencido que la historia honrará sus méritos como un gobernante que supo conducirnos en una de las etapas más difíciles del mundo contemporáneo. Edith Febles, la cosa como es. Son muchos los archivos que hemos recuperado, pero antes recordemos cómo ha hablado el doctor Leonel Fernández, que fue lo que picó en los predios del Palacio Nacional, y obviamente el presidente reaccionó con una fuerza inusitada, incluso ayer cuando respondía estas declaraciones, y decía al final que es la última vez que va a hablar sobre ese tema. Recordemos que el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, llamó a ese grupo del comité político del PLD una casta que solo vela por sus propios intereses, recordemos. Nada de lo que acabamos de narrar ha debido ocurrir. Si ha tenido lugar ha sido por la imprudencia, la tozudez y la creencia de que el poder no tiene límites, de que el poder es para usarse, de que se hace lo que conviene y de que el poder no se desafía. Pero allá en el fondo emerge una vez más como factor oculto la obstinación por hacer realidad lo que resulta imposible. En ese contexto, el gobierno se ha convertido en un ente rencoroso y vengativo. Es un gobierno que acosa, que silencia las voces que se le oponen, que presiona y que no se sonroja para atropellar. El equilibrio partidista en el PLD se resquebrajó. La facción grupal, ahora en forma de categoría de Estado, se instaló en el comité político a través de la creación de un cenáculo que para un partido de vanguardia recibió un nombre extraño e inapropiado, la OTAN. Ahí se ha creado una oligarquía de hierro, completamente desconectada de las estructuras del partido, que se reúne siempre con anticipación para llevar sus propuestas previamente acordadas al máximo organismo de dirección política. Esa oligarquía de hierro opera en forma de una casta, no tiene visión de partido en el sentido de ser una organización que integra y representa a todos sus miembros. Se comporta en forma autoritaria. Aún en condiciones de absurdo e irracionalidad, actúa solo interesada en la defensa de sus intereses grupales. Su noción de lealtad es bastante singular. Responde al poder de un decreto presidencial. El predominio de ese estilo de conducta en los más altos niveles de dirección del partido me ha hecho comprender que, sencillamente, el PLD de Juan Bosch ya no existe. La estrella se ha eclipsado. Edith Febles, la cosa como es. Lo cuestionó a todos y particularmente al presidente de la República. Dijo que era obtuso, que estaba empeñado en estar siempre en la presidencia. Ayer Danilo Medina decía que no había sido apoyado en ningún momento, ni en el 2012, ni en el 2016, ni en el año 2000, bueno, en todos los momentos, que prácticamente llegó solo. Pero en el año 2012, cuando toma posesión, cuando gana en el Palacio Nacional, cuando asume en el Congreso Nacional, la versión que dio fue otra. Entonces, como estamos desempolvando archivos, vamos a recordar. Antes debo decir que la compañera Margarita debe integrarse en cualquier momento a esta actividad. Y además, dar las excusas al presidente y líder del partido, al compañero Leonel Fernández, que por compromiso de trabajo no pudo estar aquí, pero me pidió que le diera sus excusas. Compañeros,
de los partidos aliados, del sector externo. Mis queridos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, debo comenzar estas palabras agradeciendo a Dios Todopoderoso por haberme guiado en la ruta de conquistar esta victoria. Sin su poder divino y sin su iluminación, tal vez esta victoria hubiese sido muy difícil de conquistar. Quiero agradecer a mi familia que me ha soportado tantos años de ausencia a su lado. A mis hijas, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa.